propuestas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Por Radio Cadena, AM1470. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria hoy, la historia que se van adentro, pueblo y voz. Tu gloria hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, dactilo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Radio Cadena. Arrancamos en esta noche de domingo a compartir juntos Talleres, locura y pasión. Con toda la información del albirrojo de escalada. Estamos en Radio Cadena, a través de AM1470, para todo el mundo, por supuesto, cadena AM1470.com, desde la web. Esperando por lo que será la presentación de Talleres, que va a jugar el próximo martes, a partir de las 15 horas, frente a San Miguel. Sí, el horario genera el mismo estupor, la misma molestia que, por lo menos a la mayoría de los integrantes de este equipo periodístico, cuando conocimos la programación, ¿no? Hay que digerirlo, hay que madurarlo, hay que respetarlo, porque da la sensación que otra no queda en este camino que se ha ido dando de bastante manera tormentosa, por lo menos para los equipos del fútbol de ascenso en estos últimos años, con la programación de los partidos, en cualquier día y en cualquier horario. Pero que el puntero del campeonato juegue el martes a las 3 de la tarde genera una molestia enorme, porque era una gran posibilidad, habiendo tenido a Talleres en la agenda programado para el fin de semana, el hecho de haber convocado seguramente una multitud aquí en Escalada para jugar en su estadio con la mayoría de sus socios, con todos los que pudiesen o tuviesen ganas de ir a ver a un equipo que es puntero del campeonato, hoy ya no en Soledad, acompañado por la Ferrere de hace algunas horas, ya más de 24 por el triunfo del conjunto del oeste del Gran Buenos Aires. Pero bueno, la programación de la Previde, digitada por la Previde, acatada por la Asociación del Fútbol Argentino, lo lleva al hincha a tener que buscarse de una u otra forma la manera o la mejor alternativa posible como para poder estar junto a Talleres el martes. Y el que no, claro, no estará acompañándolo al albirrojo de escalada, y eso se va a sentir indudablemente en las tribunas y en la recaudación también, porque imagino que los dirigentes esperaban un partido como este entre Talleres y San Miguel para recaudar mucho dinero y para poder cubrir una porción de lo que es este presupuesto que al día se viene manteniendo y se viene cumpliendo desde el arranque de la temporada. Así están las cosas, con esto que iba generando molestia en la semana, con la realidad deportiva que Talleres ahora tiene compañía en la punta del campeonato, es el Deportivo Laferrere el que parece transformarse en el otro protagonista de la divisional, el tapado que hasta aquí por lo menos no había trascendido al primer plano en la primera ronda del torneo y que con fuerzas viene creciendo a fuerza de sumar en cada partido. No pierde Laferrere, eso lo ayuda mucho, empieza a ganar partidos decisivos y ahí está, es tal vez la piedra en el zapato que tenga Talleres en el transcurso de este segmento del campeonato. ¿Cómo le va, Julián Álvarez? ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas noches, Ignacio, Martín, Tomás, a todo el pueblo de Escalada. Sí, a ver, con respecto a lo último, Ignacio, me parece que Talleres también tuvo al comienzo del campeonato y de la segunda rueda los partidos quizás también más complicados, ¿sí?, que podía tener.
si bien lógicamente queda Central Córdoba en Rosario y quedan partidos, y los partidos hay que jugarlos absolutamente todos. Pero me parece que, no sé si la Ferrer tiene el fixture más accesible que Talleres. De todos modos, sí va a ser un palo y palo. Uno, con el correr de las fechas, ve que de más equipos que por lo menos peleaban el campeonato hasta ahora y lo siguen peleando, pero ya desde más abajo van quedando un poquito en el camino, porque ha perdido Doc Sud. San Telmo y Central Córdoba en un partido clave el día viernes lo ha ganado San Telmo en la Isla Maciel. Y de alguna manera u otra, me parece que el campeonato se va perfilando para menos equipos, ¿sí? Para una cantidad de equipos con los dedos de una mano que se pueden contar. Con respecto a lo otro, yo, cuando uno se enteraba que iba el martes a las 15 horas, realmente no lo podía comprender. Sí, tengo entendido de que Talleres ha pedido jugar el partido en lo posible, no día viernes o sábado, sí un poquito más estirado, sí, para recuperar jugadores. Pero lo que me parece es que si Talleres va a jugar el día martes, no lo haga en el horario de las 15 horas, ¿sí? Mínimo tiene que ser a las 6 de la tarde, por una cuestión de respeto al socio, al hincha, al simpatizante de Talleres, que sin ningún lugar a duda tiene la oportunidad de ver a su equipo puntero, que tiene que acompañar, y que soy de las personas que cree que también los partidos se ganan con la presión de la gente, ¿sí? Más en una categoría como es la Primera División C, con los árbitros malos para abajo, ¿sí?, que dirigen en la Primera División C. Nosotros, a lo largo de los programas y a lo largo de los años, ¿sí?, ya en Talleres Locura y Pasión, creo que ya hemos tocado este tema varias veces. Y desde que arrancamos, creo. Sí, y decíamos de que... Primer programa lo tocamos. A ver, ¿por qué los equipos de local tienen una ventaja? ¿Y por qué el jugar con público y de local siempre ha llevado a ganar partidos y ha llevado a esa pequeña ventaja? El hincha presiona y no es en vano. Que uno dice, las estadísticas no mienten, el equipo de local gana más veces que de visitante. Eso está clarísimo. Se puede dar en un campeonato que sea diferente, pero por lo general y a lo largo de todos los campeonatos se va dando así. Entonces me parece que es importantísimo tener la gente de Talleres en el templo de Timoteo Manuel Castro. Lo cual me parece que lo del día martes a las 3 de la tarde es irrisorio. Es prohibitivo para un montón de espectadores el hecho de poder estar en la cancha el martes en eso. A ver, si el horario, si el día era el martes, el horario no era a las 3 de la tarde, muchachos. A eso voy. Venimos de un taller de San Martín de Bursaco, también disputado el día lunes, 5:30 de la tarde, un poco más tarde, un poco más ágil, para una porción de los espectadores. Para muchos no, porque no cambian nada. Que el partido vaya a las 3 o a las 5:30 de la tarde. Es un horario difícil, complicado. Antecedentes, ¿no?, de esto que se viene dando en condición de local. Está bien, Talleres ha jugado en fin de semana frente a Doc Sud y al Deportivo La Ferrere. Pero me parece que el desarrollo de la programación, sobre todo este año del fútbol de ascenso, una vez más vuelve a ser claramente perjudicial para los equipos de las categorías más chicas. Y en esto es algo que creo que en el panorama también político a futuro hay que analizarlo y hay que de alguna manera tratar de encontrar una solución desde la esfera nacional y desde la esfera provincial, ¿no? Esto se debe tener que empezar a solucionar, que los clubes tengan el respeto por su día y horario, como también los espectadores, que es para quien funciona todo este circo. ¿Cómo anda Berretti? ¿Cómo le va? Buenas noches. Creo que con completar con lo que ustedes decían, una irrisorio lo que finalmente decidió entre la AFE y la Previde para Talleres 3 de la tarde ante San Miguel el próximo martes, algo que ya estamos acostumbrados aquellos que seguimos de fútbol de ascenso. Por el lado futbolístico, Talleres aún no ha confirmado que está en el Lirico el equipo, pero atención porque puede llegar a haber una variante. No está confirmada, pero la variante posible que se ha manejado en estas últimas horas, no en relación al último partido ante Juventud Unida, pero sí en relación a lo que venían presentando Talleres, así se dice, a lo largo del campeonato, es la ausencia, aún no confirmada, repetimos, de Martín Civit, que probablemente sea reemplazado. Están ahí peleando el puesto junto con Alan Mareco. La ausencia de Martín Civit no está confirmada, y es una fuente no oficial desde del cuerpo técnico y allegados a Cristian Dirico. No nos han confirmado esto, pero se maneja la posibilidad de que Alan Mareco ocupe su lugar en la mitad de la cancha y estará ahí peleando con Martín Civit. Martín Civit, que es el capitán y que, según hace el recuento de las variantes, siempre ha salido
o ha sido el primer cambio que presentaba Cristian Aldirico en los segundos tiempos por Jonathan Recchia, por Luis Funes, cuando quizás había que aguantar un poquito más el resultado. Insisto, no está confirmado. Por otro lado, volvería César Borda atrás, Luis Funes, recordemos, expulsado, y armar el equipo de siempre, el 4 con los dos laterales natos como César Borda y Prieto, y los dos centrales Baglivo y Vanegas. La duda de siempre, de estos últimos partidos, Mareco y Civit, y después lo de siempre, Ibáñez, Loro y los tres delanteros. Una fecha de suspensión para Luis Funes. Una fecha, recordamos que ya hacíamos un estado y la roja fue directa por jugada de último recurso. A ver, insistimos. No existe la figura de último recurso. Claro, insistimos en esto, sí. No es cortó una situación manifiesta de gol. La jugada, ya lo debatimos, era rápida, parecía que Jaranero llegaba, pero insisto que para mí Iglesias estuvo bien en expulsar a Luis Funes. ¿Cómo anda Tomás Núñez? Tenemos actividad en inferiores en una jornada complicada para la mayoría de los clubes por las precipitaciones que fueron cayendo durante la jornada del jueves por la noche, viernes por la madrugada y sobre todo viernes por la mañana. Así es, buenas noches. Los partidos inferiores no se pudieron jugar, pero tenemos bastante información en lo que respecta a la semana y la semana próxima de lo que se va a realizar. Si quiere, después de la pausa lo repasamos. Cómo no, con Sergio Bonacione, que está trabajando también en el selectivo. En el selectivo, ¿no? En la conformación de un mix de jugadores que empiezan a tener una preparación distinta al de cada una de las categorías, al grupo de cada una de las categorías, pensando a futuro en el desarrollo futbolístico de muchos de estos jugadores que puedan llegar a ocupar un lugar en los planteles de primera futuro. Totalmente relacionado con lo que es el plantel de primera división. Un selectivo especial para sumar y para juntar gente para lo que es el plantel de primera división. Lo que nos marcaba Sergio Bonacioli es que quiere que estos chicos trabajen casi a la par del plantel de primera división, así llegan capacitados. Una relación directa de Bonacioli con el cuerpo técnico de primera división, que hoy encabeza Aldirico, que este selectivo se ha empezado a conformar por pedido explícito de Cristian Aldirico, pero que la intención es que a futuro trabaje independientemente de quién sea el técnico. Y que el pedido de la formación del selectivo fue expreso Aldirico y que Sergio Bonacioli esté a cargo también fue el pedido de Cristian Aldirico. Insistía mucho Aldirico por este tema, más allá de que muchos dirigentes en el club tenían la visión desde hace un tiempo largo de formar el selectivo, pero no se terminaba de dar con ese grupo y no se terminaba de dar cuerpo con esta función de un técnico alterno que trabaje con un selectivo y la diagramación de una grilla de trabajo también para estos juveniles. La vía de comunicación, rapidito, y me tengo que meter en la pausa. El 15-64-67-98-72, 15-64-67-98-72. El saludo para Diego, Yamile y Gabriela que nos están escuchando. Sí, el recuerdo para Carlos Pérez en este corte, que ha fallecido en el transcurso de esta semana. Vale. El saludo para Osvaldo Pérez, para toda su familia, hermano Osvaldo Pérez, de Carlos Pérez, que falleció el miércoles, y también el recuerdo para don Guillermo Abas, que ha dejado este mundo en el último día de julio, el 31 de julio, el técnico campeón, el hacedor del récord de aquel taller de 1978. 118 goles. Todo. 35 en contra. Un recuerdo ese, ¿no? El de los 118 goles para aquellos que lo pudieron ver. El sentido pésame aquí y el saludo grande también a los familiares y amigos de don Guillermo Abas. En este taller de locura y pasión. Tiempo de la pausa, ya regresamos. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM1470 lo está esperando. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de cadena. De lunes a viernes a las 8, Diario 1470. ¿Disfrutás con la música italiana? Chiamami. ¿Recorremos Italia juntos? Chiamami. ¿Querés saber más sobre la lengua y cultura italiana? Chiamami. Chiamami. Te esperamos el lunes a las 17. Idea y conducción, Perla Liliana Costa. Lunes y jueves, de 19 a 21, ingresa a Mundo Granate.
con la conducción de Ignacio Altruy y la participación de Juan Ignacio Pasteletto, te llevaremos de viaje a través de la AM1470 con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves de 19 a 21, Mundo Granate. Si te gustan los deportes y querés tener tu propio programa, no dudes en tener tu espacio. Comunicate al 4-225-7304 y 4-247-6596. Radio Cadena. Yo soy de Parque Patricios, he nacido en ese barrio, con sus chatas, con su barro. Huracán 2x4. Toda la información del Club Atlético Huracán y lo mejor de la música ciudadana. Notas, homenajes y grandes premios. Conducen Rubén Nieves, colabora Facundo Arce. Te esperamos el lunes a las 21. Soy de Parque Patricio, vieja barriada de ayer. Huracán 2x4. Vientos de cambio. Martes y jueves a las 16. Conducido por Ricardo Bonfiglio y Rubén Bonfiglio. Otra forma de ver la política nacional. Vientos de cambio. ¿Quieres tener tu propio programa musical? Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena, AM1470. Bohemia juvenil, alegre lo que hay gris de un tiempo ya pasado. Un cacho de cultura. Un programa dedicado a la cultura general, con micros, reportajes, poesía, cuentos y buena música. Conducen Pablo Balsina y Alicia Romero. Te esperamos el martes a las 17 por Radio Cadena. Radio Racing Show, la actualidad del más grande en una audición renovada y diferente. Un programa de locos por Racing. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. Te esperamos el martes a las 20 por AM1470. Radio Racing Show. Voy a quedarme contigo para siempre. Radio Cadena, te escucha. Escuchanos. Somos distintos. Es la hora 20:33 minutos. Radio Cadena te da la temperatura. 18 grados. La humedad, 68%. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión, por Radio Cadena, AM1470. Segundo bloque de Talleres, Locura y Pasión. Estamos en el aire de Radio Cadena. No se graban los cortes. No, por supuesto. Por suerte, ¿no? Menos mal. Por suerte para ustedes. Sigamos. AM1470, www.cadenaam1470.com, frecuenciaalbirroja.com. Nos espera Diego Mochetti desde la web. Lo hacen aquí en el estudio central de la radio, Alejandro Gómez y Juanpi Gelemur, debutando ahí en los controles. Así que el agradecimiento para ellos por hacernos también desde lo técnico el aguante en esta noche. El agradecimiento a Estipe Boquense, que nos agradeció por el espacio. Que nos mencionó. El agradecimiento para ellos también. Y tenemos la posibilidad de empezar a abordar un tema que, por lo menos desde
El programa pasado, aquí algo deslizábamos, que empieza a suceder, sobre todo en la esfera del mundo de la Asociación del Fútbol Argentino, que tiene que ver con esto de la línea de sucesión, que se ha empezado a trazar ya en función de lo que parece una probable e inminente salida una vez que se cumpla el ciclo de Luis Segura, que es el vicepresidente de Julio Humberto Grondona, en ejercicio de la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino, a partir del fallecimiento justamente de Julio Grondona, de quien se ha cumplido un año de su partida en el transcurso de esta semana. Parece que hay dos candidatos, el mundo del ascenso, o algunos clubes en el ascenso, se encolumnan bajo ese eslogan que indica que el ascenso está unido y que tiene como representante a Claudio Chiquitapia, el presidente de Barraca Central, como el posible o el candidato que algunos clubes impulsan a quedarse con el sillón presidencial en la AFA. Del otro lado aparece la propuesta de Tinelli, de Marcelo Tinelli, el vicepresidente de San Lorenzo, que en la actualidad tendría que conseguir fundamentalmente, desde lo que es el acto estatutario, de la interpretación, de lo que, por lo menos a modo de reglamento, regula la vida de la AFA, la aprobación, el aval como para poder competir en una elección presidencial, porque tiene solamente 3 años de antigüedad en el ejercicio de su cargo como vicepresidente de San Lorenzo de Almagro. Y en el medio quedan las posturas de los clubes de primera y de los clubes del fútbol de ascenso también, que van definiendo un perfil y que van, de acuerdo al gusto de los dirigentes, encolumnándose detrás de una u otra alternativa. Queremos saber qué pasa en Talleres con esto, qué es lo que políticamente se empieza a leer y fundamentalmente lo que se pueda llegar a decidir, que es lo más importante en toda esta historia, de cara a lo que será fundamentalmente un mes de septiembre y octubre agitado en torno a la vida política de la AFA y a la elección del sucesor de Luis Segura. Lo tenemos al presidente del club, Alejandro Freije, para charlar con nosotros aquí en esta noche. ¿Cómo va, Alejandro? Bienvenido. Hola, Nacho. Hola, la mesa. ¿Cómo están? Hola a los oyentes. ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. Aquí estamos. El motivo de la consulta hoy no tiene tanto que ver estrictamente con la vida futbolística o con lo que pasa en el polideportivo del Club Atlético Talleres, más vale con estas cuestiones que muchas veces nos inquietan, nos preocupan y que hoy en lo futbolístico por lo menos nos genera una grata sensación el tener que comentar cuál es el presente de Talleres con este equipo que está puntero, que han formado con Cristian Aldrico a la cabeza, pero hay otras cuestiones que hacen a la vida política y que son también fundamentales para el desarrollo futuro, seguramente, de lo que tiene que ver con Talleres en esta participación en AFA. Y me gustaría saber, Alejandro, cuál es tu postura, porque yo recién hablaba de dos potables candidatos, y creo que ustedes también en esta consigna que tiran en comisión directiva y en este delineamiento que van perfilando, de acuerdo a cómo se están dando las cosas, van tomando una postura en función de cada cosa que va pasando. Y me gustaría saber en qué momento está la dirigencia de Talleres, qué piensa de esto. Bueno, antes dame 2 minutos que quiero aclararte algo del último tema que tocaron ustedes antes del corte. Sí, que no. Es el tema del selectivo. Porque, digamos, si bien ustedes lo plantean y lo dan como algo destacado, parecería ser que el selectivo es una idea del técnico. Y no es así. El club lo manejamos nosotros y estamos muy contentos con el técnico, pero también es real, y todos lo saben, que la idea de darle un empuje y potencia a las divisiones inferiores del club, esta comisión directiva y este consejo de fútbol siempre lo tuvo. Siempre le hemos hablado con Cristian Aldrico el tema, y es verdad que Cristian siempre lo tuvo dentro de sus objetivos. Pero la realidad es que no es que fue una exigencia del técnico. Por supuesto que el técnico lo exige, porque obviamente quiere hacerle ahorrar recursos a este club, como lo ha hecho desde que empezó con su gestión, y él antes, digamos, tomar un tiempo prudencial para poder evaluar los chicos antes de tener que salir a buscar jugadores para el campeonato que viene. Pero no es que fue una exigencia del técnico. El técnico lo quería hacer y nosotros también. El problema es que nos ha llevado por ahí 6 meses poder conformarlo junto con Adrián Souto y el equipo de gente de inferiores, más el equipo técnico de la primera división, porque la realidad es que queríamos tener los recursos para poder asignarle a esa actividad. Porque si no, es muy fácil hacer un selectivo y el año que viene no tenerlo. Cuando, que esto, digamos, ustedes lo saben, siempre ha sido una política nuestra y de las gestiones anteriores de tener los recursos para no terminar haciendo una gestión infructuosa o frustrada. Entonces, una vez que logramos tener los recursos para poder encarar el selectivo y contratar un cuerpo técnico que se dedique exclusivamente al selectivo, es que lo hicimos. Pero, si bien fue una exigencia de todos, de la comisión directiva, del consejo de fútbol y del cuerpo técnico. Está bien, Alejandro. Que queda planteado como que fue una exigencia del Lírico
y si bien él lo quería hacer, digamos, no es que dijo, bueno, tengo esto, no sigo, no fue así. No, pero está bien. Quería aclararlo esto nada más. No se planteaba tampoco en esos términos, pero digo, Aldirico recurrentemente. Bueno, sí, nosotros también recurrentemente, pero la función de Aldirico es proponerlo y la nuestra es buscar los recursos, eso está claro, y así funciona, y está bien que así funcione, yo no me quejo de eso, pero quería aclararlo porque si no quedaba planteado como que fue una exigencia de Aldirico. Sí. Y si bien sí lo fue, también fue una idea que siempre tuvimos nosotros de potenciar las divisiones inferiores del club, ¿no? Creo que también ayuda el tema de la organización que hay en esta temporada, de la organización que ustedes han conformado del Consejo de Fútbol, como para poder destinar una porción del tiempo a trabajar en esto y que realmente la existencia de un selectivo tenga una solidez importante, que no sea simplemente una versión de entrenamiento de algunos juveniles y que después quede en la nada, porque me parece que las cosas están apuntaladas como para que el trabajo sea fructífero y que tenga una continuidad en el tiempo, fundamentalmente. Es fundamental, Nacho. La realidad es que si uno, digamos, tenemos 500 chicos en las inferiores, todo el trabajo que hace Adrián Souto con todo su equipo, con Pacho, con Javier Donato, con Héctor Bailié, que es el técnico de cuarta, quinta y sexta, si nosotros no potenciamos eso y no lo aprovechamos, la realidad es que estamos dilapidando recursos del club. Y el club no está para eso. O sea, si uno no va a estar prestando la atención a esa, si el técnico de primera no va a estar fijamente mirando eso, no tenemos que tener inferiores. Y este club siempre ha tenido muy buenas inferiores, y la idea es esta, digamos, tratar de potenciar esos recursos. Y se eligió la figura del patrón porque la realidad es que nos parecía que es representativo de la idea del club. Esta es la realidad. Y la realidad que también nosotros queremos formar a futuro técnicos propios del club, esta es la realidad, para que puedan en algún momento, si la circunstancia se da, hacerse cargo de las categorías máximas. Es así, pero esta fue la idea. Pero quería aclararlo nada más por una cuestión de que la gente lo conozca. Bien, vale la aclaración. Te preguntaba en el comienzo de la charla por el tema AFA. Además, esto surgió una reunión que en la casa de Cristian Aldirico en La Plata tuvimos a Adrián Souto, Osvaldo Maffeo, el Pierna Fernández y yo, y Cristian, obviamente, que nos invitó a su casa porque teníamos retrasado una reunión en Buenos Aires y, bueno, surgió que podíamos ir y nos juntamos en la casa de él y ahí lo terminamos de línea. Y ahí se reincorporó Sergio Bonaciole para trabajar con el selectivo. Exactamente, el cual ha tenido muy buena repercusión en las divisiones inferiores, hay muy buena colaboración de todos, la verdad que se ha sumado fuerza, trabajo y experiencia, de todo, de Héctor Bailié, de la gente de inferiores y del patrón. Se está conformando un excelente equipo. Bien, bueno, estamos charlando con el presidente al tema de AFA, del Club Atlético Talleres, con Alejandro Freje. Te preguntaba por el tema AFA, Alejandro. ¿Van definiendo un perfil? ¿Ustedes qué idea manejan a partir de lo que son estas posibilidades, ¿no? Que aparecen como las más potables, aunque también no habría que descartar la de Víctor Blanco, que hoy es otro dirigente que tal vez de manera más silenciosa puede llegar a transformarse en una variante como presidenciable en AFA. Sí, claro que sí. A ver, ¿nosotros qué opinamos? Nosotros creemos que AFA necesita una renovación, necesita un cambio, necesita tener otro perfil de institución y necesita una renovación. Esta es la realidad. Nosotros creemos que, y creo que es la oportunidad para hacerlo, y creo que es la primera vez en muchos años que se va a dar esta posibilidad. Con lo cual, los clubes tienen que ser muy activos en esto y en eso también lo somos nosotros. Nosotros tenemos el presidente de la categoría, que es el Gato Guerrero, que obviamente por una cuestión de asociación directa, porque trabajan en conjunto, digamos, tiene más contacto con la rama de Chiquitapia. Y por otro lado, nosotros hemos encaminado, yo les he encargado a los dos vicepresidentes, uno que es el Gato, que va conversa con la gente de Tapia, y otro es Alejandro Taraborelli, que ha tomado contacto con la gente de Marcelo Tinelli. A ver, tampoco hay que ser muy inteligente como para darse cuenta cuando yo digo que me parece que la AFA necesita una renovación total, digamos, cuál es un poco el pensamiento profundo que tenemos, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos tomado una decisión. Creemos que la AFA hay que renovarla. La AFA, para mi gusto, tiene que invertirse como ha funcionado hasta ahora. Nosotros tenemos que lograr que el fútbol grande termine financiando y apoyando al fútbol chico. Esta es la realidad. Y cuando digo chico no es peyorativo, digo a las categorías que secundan la primera división del fútbol argentino. Me parece que tiene que ser así, digamos. Si la AFA no destina más recursos al ascenso, no funciona. Esta es la realidad.
Entonces nosotros apuntamos a esa idea y en eso estamos trabajando, y es lo que hemos volcado a cada una de las ramas. Es real, y como yo he dicho en otro medio, a mí me ha llamado Tinelli para reunirse conmigo, la otra línea no lo ha hecho, pero bueno, tampoco me atendieron al teléfono cuando le prestamos un jugador, entonces no es tan fácil ese contacto, pero sí lo tienen con Edgardo Guerrero, con el Gato. A ver, te han llamado y te han reunido con Marcelo Tinelli. Sí, claro, sí, dos veces me ha llamado y me ha reunido con él. ¿No ocurrió lo mismo por el lado de Claudio Tapia, estoy entendiendo? No, lo estás entendiendo bien. Y la idea del cambio me parece que va, digo, en esta posibilidad que hay entre A o B, digo, me parece que va más relacionada para el lado de Marcelo Tinelli, ese concepto de que puede cambiar algo de lo que es la estructura hoy permanente de la Asociación del Fútbol Argentino en cualquier arista que se toque, desde lo económico, de lo organizativo, podríamos ser muy profundos en la organización del manejo mismo de la Casa del Fútbol, y creo que son algunos dirigentes los que se van animando a hablar del cambio, Alejandro. Pero que yo creo que son más los que hablan del cambio que de los que no hablan. O sea, hoy uno tiene una asociación del fútbol argentino que no tiene control sobre los clubes. O sea, cuando uno ve, digamos, no tiene exigencia sobre determinadas normas mínimas que tienen que cumplir los clubes. Entonces, me parece que a partir de ahí ya partimos de una base donde no es razonable cómo funciona la AFA. O sea, si los clubes no están obligados a cumplir determinadas condiciones, si no están obligados a cumplir determinados parámetros, si no están obligados a dar determinada información, a presentar un balance, a presentar una inscripción en persona jurídica. O sea, estamos hablando de una entidad rectora, de una actividad que no tiene control sobre sus asociados. A partir de ahí me parece que hay que dar vuelta a todo. Digamos, no hay que ser tampoco un especialista en el tema para darse cuenta. O sea, yo he estado en la mesa de la SED, donde de 20 clubes, 2 hemos presentado el balance, nosotros y Cambaceres. Si la AFA no tiene la posibilidad de seguir exigiendo, de exigirle a sus participantes o a sus asociados determinados requisitos, todos jugamos en diferentes condiciones. O sea, a Talleres le pagan la misma plata, 60.000 pesos mensuales, por el programa de fútbol para todos, y me lo pagan a mí, que cerramos un balance, que pagamos los impuestos, que le pagamos una certificación de un balance y que le pagamos a un contador, como al tipo que no tiene ni siquiera personería jurídica. O que no lleva un solo registro de sus asociados o de sus movimientos económicos. Entonces, y así ha funcionado siempre. Sí, lo mismo. Queremos sí. seguir así, queremos seguir degradando cómo funciona esto. Me parece que no tiene sentido cuando se maneja tanta plata. Es real que nosotros hemos tenido un salto económico importante, que ha sido una gestión que ha encabezado el Gato Guerrero, que hemos pasado de 17.000 pesos, el torneo pasó a 60.000 pesos este torneo, pero y que lo estamos cobrando regularmente. Yo me he reunido con el tesorero de AFA también y lo estamos cobrando regularmente, pero eso no alcanza. Cuando uno ve la plata que se distribuye en todo el circuito del fútbol. Y esto cuando yo digo que si el fútbol grande no va a financiar al ascenso y todo el 90% de los recursos se lo va a llevar el fútbol grande, esto es lo que uno tiene que trabajar y tiene que exigirle a quienes quieren conducir la AFA. Ahora, ¿qué me indica a mí que eso va a cambiar si la gente que hoy está no lo ha logrado? Si hoy no te voy a poner en la posición de elegir entre un candidato u otro, pero digo, no, porque yo espero poder reunirme con todos. Sí. ¿Me entendés? Pero si hoy Talleres como institución, y me parece que en la voz del presidente es finalmente del modo en el que se puede llegar a tomar esta decisión. Digo, tendría que avalar la participación de Tinelli en un acto eleccionario, que pueda presentarse concretamente como candidato. ¿Daría esa posibilidad? ¿Talleres votaría a favor de esa alternativa? Pero sí, yo no tengo ninguna duda que uno tiene que avalar esa posibilidad. Porque de hecho me parece que hay antecedentes que marcan que ha habido gente en otras instancias directivas de AFA que no ha reunido los requisitos. Entonces, me parece que, digamos, la urgencia que tiene AFA de modificarse, de cambiar, tiene que permitir que todo el mundo compita y presente sus ideas. Yo no lo veo tan complicado. Aparte, este tema de que no reúne los requisitos es un tema discutible. Te podrás imaginar que no soy yo quien lo va a definir. Lo definirá el Comité Ejecutivo. Pero, o sea, hay gente que opina que sí y hay gente que opina que
no, no es un tema tan cerrado como que no las reúne. Y vos, que tenés la posibilidad de charlar con algunos dirigentes de otros clubes de la categoría en estos últimos tiempos, sobre todo, ¿estarían también otros dirigentes del ascenso mismo permitiendo esta posibilidad de opinión? Porque aquí después va a estar, claro, el tema. He hablado con gente que dice que sí, sí, y he hablado con gente que dice que no. Claro. O sea, de los directivos con los cuales yo hablo los viernes en la mesa, o que te juntás en los partidos cuando te cruzás, que juegan con nosotros, en local o en visitante, digamos, hay gente que te dice que sí y hay gente que te dice que no. Yo lo que creo es que me parece que uno, digamos, la discusión de si puede o no puede, para mi gusto, es un directivo de un club que tiene la posibilidad de presentarse, como la tendríamos cualquiera de nosotros. Es un tema complicado, ¿no? Y es un tema que exige mucha atención, me parece, mucho debate. Sé, Alejandro, que ustedes esto lo plantean permanentemente o lo tiran sobre la mesa de discusión en comisión directiva. Y a vos, como presidente del club, te gusta también conocer cuál es la opinión de los otros dirigentes que te acompañan. Por ahí, como indicabas, Edgardo Guerrero por un lado, lo que no quiere decir que se hayan cortado solo. Me parece que si leo políticamente la cosa, digo, entiendo que estando bajo tu ala, Guerrero apunta a un candidato, tiene y entabla relación con uno de ellos. Por ejemplo, Alejandro Taraborelli, por otro lado, tal vez con Marcelo Tinelli esté más cerca, pero me parece que también te gusta escuchar la opinión del resto de los que conforman la comisión directiva. Nosotros hemos armado este esquema, Nacho, un poco, digamos, donde lo hemos convenido. A ver, te podrás imaginar que teniendo dos expresidentes en la mesa directiva del club, más sí, el presidente de la categoría, yo tengo que nutrirme de ellos un poco en base a su experiencia, porque me parece que sería, si no, pedante no hacerlo. Digamos, ellos tienen mucha más experiencia que yo en lo que es el manejo de AFA, los movimientos de AFA, y cuál es el camino que tiene que tomar la AFA, más allá de mi idea. Con lo cual es un tema que terminaremos cerrando con ellos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Digamos, una cuestión, digamos, como para preservar la decisión final que va a tomar el club, es un vicepresidente dialoga con un grupo, otro vicepresidente dialoga con otro grupo, y si aparece un tercer candidato, pondremos una persona que pueda hablar con ellos. Uh-huh. Ahora, yo que soy quien debe por ahí comandar la decisión final de hacia dónde vamos a ir, he hablado con uno solo. Uh-huh. Esto es una realidad. ¿Está interesado lo que propone ese único candidato con el que has charlado, por ejemplo, que es Marcelo Tinelli? ¿Está dentro de lo que es la esfera del fútbol de ascenso? ¿Tiene el conocimiento necesario como para poder conducir, crees, el fútbol argentino y ocuparse también de las categorías menores? A ver, Nacho, más allá de lo que a nosotros nos guste, más allá de lo que nos guste a nosotros como deporte, el fútbol y toda la pasión que nosotros le ponemos como directivos, el fútbol no deja de ser un negocio acá y en cualquier parte del mundo. Y cuando, digamos, a uno le parece, digamos, cuando un empresario exitoso te plantea la forma de manejarlo como tiene que ser manejado, porque en definitiva, digamos, acá todo el mundo se rasga la vestidura, pero el fútbol es un negocio, tiene cierta lógica, los planteos desde la selección nacional hasta el fútbol del ascenso, tiene una lógica, los contratos publicitarios, todo. Todos sabemos, digamos, cuando uno habla de la cifra que maneja el fútbol, ya se da cuenta que esto es un negocio. Y tiene que ser manejado como un negocio, respetando determinadas condiciones de, digamos, quienes son los que, digamos, semana a semana, que, digamos, que participan de esto, que son los clubes, que en definitiva, por más que seamos asociaciones civiles sin fines de lucro, participamos dentro de lo que es un negocio. Digamos, vender un jugador para un club es un negocio. Y recibir una compensación del programa de fútbol para todos es un ingreso genuino que los clubes tienen y que tiene que ser administrada como un negocio, tratando los clubes de maximizar lo que reciben. Es así, y peleando por ello. Cuando uno pelea por ello, esto es como un negocio, como una venta. Vendiste algo, querés cobrarlo lo más caro posible. Bueno, esto es lo mismo. Vos vendés fútbol y te corresponde una parte. Y entonces hay que verlo como un negocio. Uno no puede verlo como, bueno, sí, hay plata, repartimos, te doy a vos un poco, a vos el otro. Digamos, no funciona bajo el esquema de la presión, o te pago si sos bueno y no te pago si no sos malo. Claro, el clientelismo, ¿no? El clientelismo nafo. Es así, es así. Ahora, también hay que, me parece que en esta historia hay que tener claro qué van a hacer los clubes de primera. Digamos, porque en definitiva el peso principal tiene eso, y qué prefieren los clubes de primera. Me parece que eso va a ser lo que mayor peso tenga el día que se tome la decisión si Tinelli puede o no ser candidato
a la presidencia. A mí me parece que la realidad es que la emergencia que hoy tiene el fútbol, desde lo económico hasta el tema seguridad, desde los días que jugamos los partidos hasta el tema de árbitro y todo lo que pasa, de la selección nacional, la sub-20, todo tiene tanta urgencia que amerita que cualquiera que tenga buenas ideas pueda mínimamente participar. Me parece que es así. ¿O qué? ¿O nos rasgamos las vestiduras para agarrarnos de los estatutos y de los reglamentos para una cosa y no para otra? Está claro y va en esa dirección, me parece, la cosa y el pensamiento de muchos. Alejandro Freije, gracias por haber charlado con Talleres, Locura y Pasión. Hay muchos temas para hablar de lo institucional. Seguramente en algún momento tendrás la posibilidad de visitarnos por aquí en el piso y seguir conversando. Pero este era un tema candente y me parece que va a ser de agenda de muchos medios, sobre todo también porque empieza a darse en esto de la interna entre uno y otro. También la toma de posturas y de alguna manera se van perfilando de un medio y de otro quienes están más cerca de una idea y quienes están más cerca de otra, y seguramente va a ser un tema de larga conversación en las mesas donde se hable de fútbol de ascenso, principalmente, que parece ser el que tiene inquieto a muchos por la decisión final que puedan llegar a tomar a la hora de un voto o de elegir sus asambleístas, que serán en definitiva quien cristalicen el pensamiento de los clubes en la mesa de decisión de la AFA. Gracias por haber charlado con nosotros, Alejandro. A mí me parece que hay que separarlo en dos, Nacho. Lo urgente es definir si puede o no postularse. Y creo que esa es la decisión en la que hay que encolumnarse o no, o decir qué es lo que queremos hacer. Y vos ahí claramente estás por el sí. Que se a mí presente. Me parece que tiene que presentarse, exactamente. Bien. Después debatiremos si queremos o no que maneje la AFA. Claro. Ahora, me parece que el debate de ideas es lo que nutre que las cosas funcionen y mejoran. Uh-huh. Y en eso es lo que yo me paro. Está claro. Ale, un abrazo grande. Gracias, saludos a todos. Ahí pasaba el presidente de Talleres, Alejandro Freije, con algunos cortes de antena. Llegaba con alguna dificultad la señal por aire. Teníamos distintos cortes en el transcurso de la nota, pero por internet la salida ha sido clara. Nos metemos en la pausa, ya regresamos, estamos por cadena. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena. AM 1470, Radio Cadena, espacio publicitario. Instituto Mega de Informática. Cursos de computación con orientación laboral, 100% de práctica en máquina. Enseñanza personalizada. Horas y días de lección. Windows, Microsoft, Office, diseño gráfico, diseño web, edición de audio digital, sistema MIDI, AutoCAD, Maipú 608 Banco, 4242-0901. En Mega Instituto de Informática, el futuro es hoy. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Hasta el 30 de septiembre, ponete al día. Regulariza tus impuestos con hasta un 70% de descuento. Para más información, ingresá en www.lanus.gov.ar. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para muchos, este es solo un artículo de una ley de tantas.
Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de oportunidades con los demás y en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. Para nosotros es la garantía de poder vivir con los mismos derechos, obligaciones y dignidad que todos. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. 0800-333-2662. www.conadis.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en Boedo Salud tienen un plan exclusivo para chicos donde si querés podés afiliar solo a tus hijos? Boedo Salud. Boedo 502 y 545 Lomas de Zamora. Llámanos al 4-292-9800. Boedo Salud. Panadería y Confitería Santa María te ofrece desayunos artesanales y todo lo que necesitas para tus eventos, cumpleaños, casamientos, desfiles. Confitería Santa María te espera en Avenida San Martín 4100, en Lanús Oeste, o comunícate al 4267-1354. Recordá, todos los miércoles 20% de descuento. Panadería y Confitería Santa María. En cada rincón de la ciudad, Emersur, sinónimo de vida. Para afiliarse, llame al 4-225-2800 o al 4-240-0947. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Fin de espacio publicitario. Radio Cadena te da la temperatura. 18 grados. La humedad, 68%. Hacia los cuatro puntos cardinales. AM1470. Barón Sociedad Anónima, empresa constructora, solo buenas obras, departamentos terminados, financiación propia. Sarmiento 275, Lomas de Zamora. Visite nuestra página www.barón-sa.com.ar. Centenario, pasta y pizza, de martes a domingos desde las 20. Pizzas clásicas, especiales y premium. Empanadas, pastas caseras y minutas, de miércoles a viernes, abierto al mediodía. Conoce nuestra página www.centenario.com.ar. Garay 178, Remedios de Escalada. Reservas y delivery al 4288-0729. Para anunciar en Frecuencia Albirroja, comuníquese con nuestro departamento comercial 1552-49-6403. Súmese a nosotros. Pescadería Ruge Mar, distribuidor mayorista de pescados y mariscos nacionales e importados. Beltrán 79, Remedios de Escalada, 4248-1433. Lava Autos La Gran Escalada, es de los chichos. Retiro y entrega a domicilio. Lugones 290, esquina Ministro Brin en Escalada. A socios de talleres con cuota al día, 20% de descuento. Carnes La Preferida, carne vacuna, cerdo, pollo, productos de granja. La Preferida, creciendo día a día. Beltrán 158, Remedios de Escalada. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e hijos. José León Suárez 1840, Remedios de Escalada. Don Tino, 4267-0542.
www.frecuencialbirroja.com, el diario de talleres en internet. La tecnología al servicio del alma tallarín, porque la pasión no tiene límites ni fronteras. Viviendas Tecno House, tenga su casa ya, usted pone el terreno. Nosotros nos ocupamos del resto, sucursales en Capital, Quilmes y todo el país. 0800-555-7857. El predio del CAT. Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9. Alquiler de canchas, torneos, cumpleaños y eventos. El predio del CAT. Barragán, 4400, Estación Remedios de Escalada. Informes 15-64-58-55-54. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675 en Escalada. Con teléfono 4242-0520. Parrilla Nono José. Y kiosco Dora. Timote y Avenida Marco Avellaneda. Dora. Con talleres a toda hora. Escaleras Andrade, fábrica de escaleras, sillas y livings. Ventas por mayor y menor, a particulares con tarjeta. Andrade 734 en Escalada, el teléfono 4247-9744. Sanitarios Panacio, todo para el instalador. Gas, agua, desagüe, tanques de agua, grifería. Martín Rodríguez, 1136 en Banfield. Muy bien, señores, segundo tramo de Talleres Locura y Pasión, ya esto que es el tercer bloque. Tenemos información y mensajes. Deme la vía de comunicación por celular. Recién se enojaba un oyente y ahora me va a explicar, Barretti, la situación. La gente se comunica, Ignacio, al 15-64-67-98-72, 15-64-67-98-72. Está enojada la gente con el horario de talleres del día martes a las 15. Sí se comunicaba Alberto, se comunicaba Luis Valentín Alcina. Esto realmente ya es lo que venimos hablando. Le mando el saludo a Solange, que nos está escuchando. ¿Por qué se enojó el oyente Ricardo Bernal recién? Ricardo Bernal, que nos llamaba para salir al aire pegadito a lo que había dicho Alejandro Freije con respecto a las candidaturas de Chiquitapia, de Marcelo Tinelli. Él quería exponer una idea diferente a la del presidente. Le explicamos que no tenemos tiempo, tenemos menos de 10 minutos de programa y tenemos aún mucha información y tandas por lanzar al aire, así que se enojó, pero la idea no era censurar a nadie, sino que todos tengan el espacio como lo han tenido siempre en Frecuencia Virroja y en Talleres Locura y Pasión. Bernal le dijo que creía que estaba censurado por este programa. Le explicamos que no, pero siguió insistiendo. No está censurado, no, Ricardo, está censurado, muy bien. De hecho, ha salido al aire y hemos pasado mensajes de él en muchas ocasiones. Hoy, de hecho, si usted repasa el programa, lo va a poder hacer dentro de un rato en internet. No hemos dado la vía de comunicación porque había dos notas pautadas. Una era la del presidente y la otra no hemos terminado de poder llevarla adelante justamente por una cuestión de disponibilidad de minutos. Tenemos 50 minutos de aire nada más. A veces es complicado darle espacio a todos. Lo respetamos como siempre. Cada uno tiene la posibilidad de decir lo que piensa en el momento correcto o en el momento que por lo menos nosotros habilitamos aquí para que cada uno se pueda expresar. Cuénteme del equipo de Aldirico, porque hay un equipo que empieza, justamente utilizando esta misma palabra, a definirse con alguna variante en relación a lo que fue el taller desde la última presentación frente a Juventud Unida, con un plan claramente de lo táctico de emergencia también. A ver, el equipo de Aldirico, que hoy, como a lo largo de toda la semana, se entrenó en Gleu, allí en la ciudad de Gleu, por la mañana. Mañana no lo harán en complejo, sino que lo harán en club por la tarde, luego quedará concentrado, pero hoy el partido ante San Miguel. Hoy por la mañana el equipo realizó algunos trabajos de coordinación, además algunos trabajos específicos por zona. La molestia, no tiene una molestia, pero sí la sorpresa del entrenamiento fue que Luis Funes trabajó diferenciado, no por una molestia física ni por un impedimento, sino porque al estar suspendido no será de la partida el próximo martes, ni siquiera obviamente irá al banco por esa expulsión, así que trabajó de manera diferenciada. A ver, el equipo no está confirmado. Sí, creo que hay un 11 que es el que suele salir de memoria, y de esos 11 hay 10 que sí. La vuelta de César Borda y la vuelta de Marco Jiménez. César Borda por Luis Funes y Marco Jiménez por Juan Manuel Gaona. Eso haría que juegue Alejandro Granero, César Borda, Enzo Baglivo, Vanegas y Sebastián Prieto. En la mitad de la cancha, Emanuel Ibáñez y Marcos José Jiménez. Habrá que ver si jugará Martín Civit o Alan Mareco. Creo que Martín Civit, el peso de ser capitán, de ser un referente, de haber tenido
en mi opinión, por lo menos un buen rendimiento a lo largo del campeonato, como lo ha tenido todo Talleres. Pesa, pero le ha gustado mucho el rendimiento de Lamareco, no solo en el último partido ante Juventud Unida, sino en el transcurso de los entrenamientos. Y en el previo al partido ante Juventud Unida, Alan Mareco fue el especialista de los tiros libres, de los córneres, de los lanzamientos. Como que Cristian Américo pensaba tener un lanzador más aparte de Marco Jiménez y aparte diestro. Y además piensa Alirico ganar un poco de altura con Alan Mareco con presencia en la mitad de la cancha. Y el tridente ofensivo que uno empieza a delinearse y a imaginarse sin demasiados problemas, que serían Mariano Romero, Gastón Corado y Eduardo Verón. Metemos la pausa, la que debemos, y ya repasamos lo último que nos queda de información. Hay de inferiores que no se jugó la fecha, esta la tercera, que debía disputarse este fin de semana por razones climáticas, pero tiene novedades de todos modos. Así es, después de la pausa lo repasamos. Tanda, ya regresamos, quédese hasta las 21 y cuarto, estamos en horario especial, vamos. Las instituciones se engrandecen cuando el caudal de asociados es numeroso. Hágalo grande a Talleres asociándose. Y si ya lo es, traiga un socio más. Hoy podés ser policía de Lanús. Informes e inscripción en el edificio municipal, Avenida Hipólito Yrigoyen 3863 o telefónicamente en el 4229-2500. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Hasta el 30 de septiembre, ponete al día. Regulariza tus impuestos con hasta un 70% de descuento. Para más información, ingresa en www.lanus.gov.ar. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Vivero Roots Verde. Diseño y ejecución del paisaje. Interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 en Banfield. Teléfono 4202-3739. Doctora Silvina Gula, abogada penal, laboral, civil, comercial, asuntos en Capital Federal y Provincia. Garay 162 Escalada, 4242-4143, 15-32-53-1191. Organización Bocio, asesores de seguros, Avenida Rosales 1680, Remedio de Escalada, 4276-4500. Comercial Urbana, seriedad en sus operaciones inmobiliarias, Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina Rosales, 4248-5255. Centro Odontológico Doctora Liliana González de Martín. Todas las especialidades, obras sociales y particulares. Beltrán 338 Escalada. Turnos al 4202-5060. Guitarras La Santiagueña, desde Escalada y para todo el país, desde el año 1956. Ferretería Madero. Bulonería, sanitario, materiales eléctricos, pinturería, Avenida Rosales y 2 de Mayo, frente a la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. César Norberto Guosis, arquitecto. Planos, construcción. Consultas al 4-267-5084. Tapicería integral, el diseño. Autos, jeeps, butacas, utilitarios, alfombramientos. Lituania 1410, esquina Gaboto, en Remedio de Escalada. Juan Carlos Calvo, productor asesor de seguros, está en la avenida Hipólito Yrigoyen 10146 en Temperley. Comuníquese con el 4243-0400. Autoservicio Talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería. Avenida Marco Avellaneda 1221 en Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico, heladeras, lavarropas, visita sin cargo. Garantía escrita. 4382-8369. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad. Regalería, cristalería, productos de campo. Vení a conocernos, Uva Roja. Avenida Marco Avellaneda, esquina Bedoya en Escalada. Doctor Omar San Girolami, odontólogo. Miriam Edith Valente, foniatría. Consultorios, 2 de Mayo, 2784, Lanús Oeste. Turnos, lunes y viernes 8 a 10, martes y jueves 15 a 20, miércoles 17 a 20. Llamando al 4247-8484.
Jorge Rivas, propiedades. Avenida Hipólito Yrigoyen 4862 en Lanús Oeste. Telefax 4241-3307. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 116, esquina Cabur, Escalada, 4288-3052. Ministro Brin, esquina Carlos Gardel, Lanús Oeste, 4240-6942. Último bloque de Talleres Locura y Pasión, información de inferiores. Información de inferiores. La tercera fecha de la zona de campeonato no se jugó los partidos pendientes contra Milan por las fuertes lluvias. Y el jueves hubo una charla, todas las categorías recibieron una charla de un psicólogo y una partera sobre adicciones y sobre educación sexual, y después los chicos comieron un asado. Bien por la gente de inferiores en este sentido, trabajando con un psicólogo del deporte y además con una partera, en este caso, que oficia de modo educativo, para tratar de concientizar, me imagino yo, con respecto a algunas cuestiones de educación sexual, ¿no? Que son todo un problema también entre los menores. Así es. Y la semana que viene no va a haber fechas inferiores por las PASO, uh-huh, por las elecciones primarias. Así que nos vamos a quedar sin fecha de inferiores. Así es. Y sin fecha de la primera división. Sí, sí, la castigó mucho el agua al campo de juego también de Talleres, a la cancha auxiliar. La cancha auxiliar se notaba, sí, en la foto. Perdón, vieron la cancha de la Madrid, muchachos. La cancha de la Madrid. Estaba mejor el campo auxiliar de Talleres que la cancha de la Madrid. Sí, sí. Impresentable. No había pasto en la cancha de la Madrid. El equipo Berretti para enfrentar entonces desde las 3 de la tarde lo que será transmisión nuestra por AM1310. Atentos con esto. ¿Eh? El agradecimiento a la gente de AM1550 que no nos cedió el espacio para poder estar con nuestra transmisión, y por eso estaremos por 1310 en una radio que vaya teniendo en cuenta también para nosotros. Vamos a estar el domingo que viene por AM1430. He visto información aquí, por lo menos de algún comunicador de la radio, donde anunciaban programa especial. No he recibido notificación de las autoridades de la radio, por lo menos, pero sí se ha anunciado a través de las redes sociales, así que atentos con esto para saber si nosotros estaremos o no, que teníamos pautado programa especial para el próximo domingo, si estaremos aquí en el aire de cadena. El equipo, Eli, nos vamos. El equipo con esa duda: Alejandro Danero, César Borda, Enzo Balivo, José Luis Vanegas y Sebastián Prieto. En la mitad de la cancha, Martín Civit, Walamareco, Emanuel Ibáñez, Marco José Jiménez y el tridente ofensivo Eduardo Verón, Gastón Corado y Mariano Romero. Cortito, 1000 seguidores llegó Frecuencia Birroja en Twitter, y con un retweet importante durante la semana que fue de Marcelo Cuervo Tinelli, así arroba Cuervo Tinelli es el Twitter de Marcelo Tinelli, que nos retuiteó ahí una frase que tuiteamos. Sí, cuando destacábamos que el jueves a la noche en su programa habitual había hecho alguna mención al tema del horario y el ascenso, se va metiendo muy de lleno Tinelli. Con justa razón. Hoy habló con la gente de TN un rato largo y muestra un acercamiento importante hacia lo que es la problemática del ascenso. Habrá que ver para dónde se definen las cosas entonces en AFA, en estas posibilidades que hay entre la chance de que Tinelli participe o no, y después la posibilidad de competir por la presidencia de AFA con Chiqui Tapia, con Claudio Tapia, que es el otro aparente candidato. Nos vamos, señores, nos reencontramos el martes de las 14:30. Estamos con Frecuencia Albirroja, agéndelo por AM1310 para el fútbol de Talleres y San Miguel. Fuerte abrazo, nos reencontramos, actualizamos información en frecuenciaalbirroja.com durante toda la jornada de mañana, viviendo la previa. Chao, gracias, nos reencontramos el martes. Chao. Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Hasta aquí, Talleres, Locura y Pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Si te gustan los